de Conajur. Me gustaría invitarlos a ser un poquito tolerantes en este primer evento porque me estoy enfocando principalmente en los miembros del Club de Guarteros, pero igual ustedes van a verse beneficiados de la información que voy a repartir hoy, que está más que todo orientada a que todos los miembros del club estemos en la misma página y una información importante con respecto a una tarea que tienen pendiente. Primero, ¿qué es el Club de Huerteros? El Club de Huerteros es un grupo de personas que estamos interesados en cultivar comida en cualquiera que sea nuestro contexto, ya sea en apartamento, en casa, en una finca, donde sea que tú quieras cultivar comida. Y como verán, el nombre es club, no asociación, ni tampoco el grupo de Carlos o el grupo Planta Feliz, porque aquí lo que estamos buscando es que todos seamos pares. ¿Qué quiere decir con eso? Y yo obviamente, porque es mi carrera y me dedico al agro, soy el que tiene más conocimiento, pero el objetivo que yo tengo es traer a los otros miembros a un nivel similar al mío para que seamos pares. Y en esa forma compartamos información y experiencia. Porque si hay algo que es bien importante del agro es que hay muchas cosas en ello. Y la especialización obedece a esto. Uno debe cultivar o debe producir solamente aquellas cosas con las que uno sienta afinidad o tiene la capacidad de. ¿Qué quiere decir? Que abombarte en demasiado rubro es el primer error que uno comete. Y para poner un punto a esa idea, vamos a dejarlo ahí y entrar en qué estamos haciendo hoy. El Club de Huerteros se reúne una vez al mes, por lo menos, físicamente. Aparte de eso, tenemos grupos de WhatsApp, grupos de chat de correo electrónico y otras formas de comunicarnos digitalmente. Tenemos miembros en varias provincias, no solamente Panamá. Y lo que estamos buscando es, como estamos viendo, compartir información de nuestras diferentes experiencias. Y algo que he notado, que algo que hemos tenido que me ha llenado mucho de orgullo, es que hay miembros que están muy avanzados, y estamos súper orgullosos de estos miembros avanzados que están cultivando variedades exóticas de ají, variedades exóticas de maíz. Y cuando digo exóticas, me refiero a variedades no tradicionales. ¿Y qué es una variedad no tradicional? ¿Sabían ustedes que hace una generación en Panamá había variedades que se consumían comúnmente en las casas de arroces rojos, negros, maíces de colores? Pero con el tiempo y la globalización y la industrialización del agro, ciertas variedades que producían menos, pero a su vez requerían menos insumos agrícolas, se han ido perdiendo porque no eran comercialmente viables, no estaban presentes en todas las recetas criollas, etcétera, etcétera. Y dejamos que el mercado tomase la rienda de los medios de producción, lo cual yo siento que ha sido el error capital de nuestra civilización. Ahora, si me permiten no meterme más en filosofía, continúo con lo que estaba diciendo, que es que tenemos miembros muy avanzados, pero a su vez tenemos miembros extremadamente atrasados. Y cuando digo atrasados, no me refiero a que no han hecho nada en sus casas, sino me refiero a miembros que están haciendo preguntas que en mi mente son preguntas algo básicas. Y siento que yo, por irme tras el gusto de atender a aquellos que van más avanzados, he dejado rezagado a aquellos que no han podido por su estilo de vida, por sus capacidades, por sus recursos disponibles, no han podido seguir el ritmo de los más avanzados. Digo, hay personas aquí que tienen tres peladitos a cuestas y un marido que es como un hijo más, y hay otros que nada más viven para sus plantas. Así que hay condiciones y condiciones. Así que quiero hablar de un tema muy particular el día de hoy.
Y ese tema es el sustrato, la tierra de potes. ¿Por qué quiero hablar de sustrato, tierra de potes? Yo he tenido la oportunidad, he sido muy afortunado y bendecido que he podido viajar a otros países. Y como es algo que a mí me apasiona, lo primero que yo voy es a los supermercados a ver cómo funciona el tema de la jardinería en este país. Y Panamá tiene algo muy especial, muy panameño, y no lo digo lleno de orgullo. Es el mercado de la tierra negra de bolsita. Para ser más particulares, tierra negra de bolsita de Dola, que yo he tenido también la gran fortuna de haber vivido 40 años y haber visto cómo estas bolsitas de Dola ahora están en 2 y hasta $3 la bolsita. La forma tradicional de hacer jardinería en Panamá es comprar estas bolsitas baratas, la más barata, a más barata, mejor, bajo el único indicador de calidad de el color. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona compraba la bolsa de tierra y lo único que tomaba en consideración eran dos variables: cuánto costaba y el color. Los comerciantes rápidamente se dieron cuenta de esta vulnerabilidad del mercado y hay denuncias interpuestas en el MIDA de bolsitas de tierra que vienen coloreadas con carbón, ceniza, betún, colorantes, cualquier cosa para hacerlo ver negro. ¿Y qué pasa con estas bolsitas de tierra técnicamente hablando en los potes? ¿Y por qué quiero hablar de esto en potes? Porque la mayor parte de nosotros, los miembros del club, no tenemos patio. Yo vivo en un apartamento que es del tamaño del closet de algunos candidatos políticos de Panamá. Entonces, no hay donde cultivar más de cuatro cosas, así que todo se tiene que hacer en potes. Y en eso nos estamos especializando ahora mismo. No quiere decir que estamos dejando olvidado aquellos que sí tienen una parcelita de tierra, pero ahora mismo el enfoque es cultivar en potes. Y para eso necesito que tengan dos temas de comunicación. Uno, yo me comunico en volúmenes. Yo no uso ni libras, ni kilogramos, ni ninguna medida de densidad para hablar de sustratos o de un pote. O sea, cuando tú me hablas a mí de un pote, yo te hago una pregunta: ¿cuántos litros tiene el pote? Y vas a sentirte confundido porque cuando estás hablando de litros, estás hablando en gasolina o agua o Coca-Cola, pero no un pote en volumen de litros. Pero es importante empezar a hablar de los potes en tema de volumen de litro. Porque, por ejemplo, los tomates, los ajíes, todo lo que son solanáceas, necesitan potes de por lo menos 20 litros en volumen. Así que vamos a ponernos ahí cuando se le hable de litros, ya saben. Si no, a mí me gusta lo siguiente. Creo que esta aplicación te permite levantar la manito. Si quieren hacer, levantan la manito y me interrumpen porque si no los atropello. Ok, regresamos al tema de las bolsitas de tierra. Ya les expliqué que la medida de calidad no funciona, que es el color. Entonces, de aquí vamos a otro problema bien, bien grave que me he dado cuenta. Se puede decir, yo lo diría sin temor a duda, que en Panamá, como país, hay una epidemia de nematodos fitófagos. Aquel que es del grupo de Belkis, que los invitados de Belkis, que sepa que me defina fitófago, se gana 1 litro de Plantafilip cuando nos visiten el búnker. Tienen 1 minuto para dar respuesta. Y seguimos. Voy a marcarla aquí. Y seguimos. Los miembros del club, no se vale. Levanten la manito y me dicen que es fitófago. Si quieren, googleenlo. Le estoy dando chance de ganarse 1 litro de Plantafilip barato. Entonces, los nematodos fitófagos vienen, se dan mucho en ríos contaminados con escorrentías de actividades agrícolas o actividades pecuarias. Eso es básicamente todos los ríos de la República. Y la gente tiende a sacar las mejores bolsitas de tierra negra, las sacan con una retro. O a palazos de los bordes de los ríos, usando un conocimiento ancestral. Michelle levantó la mano. Dígame, señorita.
¿Cuál era la pregunta? ¿Qué significa fitófago? Tienen 7 segundos. 6, 5, 4. Son todas las plantas, las plagas que se dedican a atacar a las plantas, ¿no? Si estoy equivocada. Fitófago. Te voy a dar 25% de descuento en la compra porque fue muy amplio, pero sí, es cierto. Pero vamos a llevártelo un poquito más a cómo tú la divides. Fito es planta. Fago es consume, con es planta, básicamente un vegano. Fitofago. ¿Quién respondió? Marielis, ¿qué fue? Sí, Marielis. Marielis, tienes un descuento, vamos a hacerlo 50%, 50-50, cuando vengas por un litro de planta feliz al búnker. El fitófago es que sí que comes plantas. Y es muy importante separarlos de los parásitos. Una oruga no es un parásito. Una oruga consume la planta de la misma forma que lo haría una vaca o el cabrón de mi perro que va a irse con mi planta. Entonces, hay muchos tipos de nematodos. Hay nematodos que comen otros nematodos, hay nematodos que no hacen nada, que son detrívoros, y hay nematodos que son fitófagos, que comen plantas. Entonces, estos nematodos se dan en los ríos contaminados y la mayor parte de la tierra que viene en bolsitas viene de ríos contaminados. ¿En qué resulta? Y las solanáceas particularmente son extremadamente vulnerables al ataque de estos nematodos. Entonces, lo que más escucho yo es personas comprando veneno o pidiendo algún tipo de consejo para de alguna forma mágica eliminar un parásito que no suelta su planta. Dígase mosca blanca, cochinilla, áfidos, trip, araña roja. Y usan venenos y venenos poderosos y el parásito no se va. Y esto me he dado cuenta, tiene que ver con una infección a nivel de nematodos en el sustrato del pote. Y esto es casi 100% del tiempo. Si tienes una planta que está en pote, le echas fertilizante y la planta no responde, le caen parásitos, le echas veneno al parásito y el parásito resiste los venenos, 100% del tiempo es que tiene nematodos comiéndose las raíces. Y pueden irse a nuestra cuenta de Instagram y ver que los nematodos están en la. Se ven porque las raíces salen deformes y abultadas como si fueran papas. Y las raíces de tomate y los ajíes no deben tener raíces deformes de esa forma. Y esto se crea con experiencia. Pero ¿qué es lo más insidioso de los nematodos? Los nematodos no se ven. No, ni siquiera con un estereoscopio tú vas a poder ver a un nematodo. Y al no ser vistos, no son culpados por las personas que consumen estas bolsitas de tierra y nacen todos estos mitos de que ahí tengo mala mano, ahí me la ojearon, ahí esto y lo otro. No, no te la ojearon, es que te fuiste, te compraste una bolsa de tierra cochina de $2, se la echaste a la planta porque ya la tierra que tenía el pote se había compactado toda, le echaste esa porquería y te destramparon la planta. Por querer ahorrarte 3 reales en la bolsa de tierra más barata que hay. Que no es muy diferente de nuestra dieta. Uno va y elige, bueno, ¿qué puedo comer hoy? Voy al súper y hago súper y cuesta, compro vegetales frescos, carne fresca, o me compro un Burger King que cuesta un tercio de eso. Me quito el hambre ahora, pero en un futuro va a ver a los médicos. Para las plantas es más inmediato. Y de esta premisa de que en Panamá hay una pandemia de nematodos dándole la vuelta a todos los jardines del país y a las casas, porque incluso se ven casas, venimos a la siguiente respuesta. En otros países no se venden bolsas de tierra negra. Eso no existe. Eso es algo tan panameño como el chicheme. Tan panameño como echarle queso al café. Nadie más hace eso. Pero es una mala práctica.
La bolsita de tierra. Yo tengo una vendetta personal contra la comercialización de bolsitas de tierra en Panamá. Porque es un mercado de mínimo $1,000,000 anuales. Una tienda de Adult Center vende un pallet con más de 500 bolsas de tierra en un fin de semana en Villa Zahita. Este es un mercado que mueve muchísimo dinero y vende porquerías. Y la gente ni siquiera sabe qué está comprando ni por qué lo está comprando. Yo tengo 10 años de estar enseñando a las personas sobre no comprar porquerías. Y la verdad, ya voy a guindar los guantes. Estoy cansado. Estoy aburrido de lidiar con gente que no quiere aprender. Así que ya no va a ser mi problema, ahora va a ser problema de la nueva generación. ¿Qué me gustaría y qué quiero lograr esto con lo que les voy a enseñar hoy? Me gustaría ver personas que salten a hacer sus propios sustratos en la casa, que hagan sus propias mezclas y las vendan, que hagan sus propias mezclas y le enseñen a otras personas por qué lo hacen de esa manera, de la misma forma que atesoramos nuestras recetas para cocinar, atesoremos nuestras recetas para cultivar comida. Y después de esa introducción larguísima, que yo siento que ya son como las 11 de la noche, porque estoy viejo, quiero entrar a la parte interesante. ¿Cómo pueden hacer sus propios sustratos en sus casas sin nematodos, donde las plantas crezcan bien, entendiendo los principios? Si están aquí pensando que les voy a dar una receta, no, no les voy a dar una receta. Les voy a decir cómo tienen que hacer las cosas para que salga bien, y yo de ahí yo espero que ustedes implementen algo que nadie les va a enseñar nunca en Panamá, que es el criterio propio y crítico. Y sin más, entramos en materia. Hasta ahí, ¿alguna pregunta de la introducción? Algo que quieran saber, el momento es ahora. Voy a tomar un traguito de esto y seguimos. ¿Ninguna manito? Seguimos. Ahora aquí. Minuto, no sé qué minuto es este, pero aquí en este minuto deben empezar a escuchar los miembros del Club de Huerteros que ya están escuchando, cabría escuchar esa introducción mía. ¿Cómo hacemos nuestro propio sustrato? El sustrato en un pote tiene que tener dos cosas bien importantes. Una me la enseñó un amigo, el Ari del Tigre Verde, que es que toda planta en pote en una casa es un mueble. Y todos sabemos que un mueble lo mueven para aquí y para allá y para un lado y para el otro. Así que, consecuentemente, un pote no debe ser pesado. El sustrato no debe ser pesado, los sustratos tienen que ser livianos. Eso se llama estructura. Si un sustrato es liviano, 100% del tiempo tiene buen drenaje y no se compacta. Esto es lo más importante con respecto a la primera parte del sustrato, que es la estructura. Tú puedes tener un sustrato, una base que no se compacta, pero es pesada, como la arena, y también puedes tener un sustrato que no se compacta y es liviano, como la cascarilla de arroz fermentada. Y pasamos a la segunda parte, que es la nutritiva, la nutricional. Aquellos elementos que aportan nutrientes de una forma o de otra, rápida o lenta, para el cultivo. Y un pequeñito tema ahí de las adendas. Voy a meter eso un poquito después. Pero son dos partes y media. Estructura, nutrición y la adenda. Que la adenda generalmente es carbón. Nada más el carbón, solamente carbón. ¿Estamos claros hasta ahí? No hay pregunta. Ok, seguimos. La estructura. El elemento estructural del sustrato es la base. Es como decir el pan del hot dog. No es lo más pretty del sustrato, pero un mal pan generalmente termina, por más buena que sea la salchicha, ¡ay!
en un mal hot dog. Así que es bien importante esta parte. Y ahora es, y ahora aquí viene un criterio que ustedes tienen que tomar en consideración. ¿Qué vas a usar para darle estructura a tu sustrato? Hay muchas opciones. Y va a depender de tu presupuesto, va a depender de tu compás moral y va a depender de qué tienes disponible. Ejemplo, un elemento que es un excelente compuesto estructural es la turba rubia. La turba rubia, también conocido como peat moss, aquellos que me imagino que todos tienen la cámara apagada, así que pueden sacar el celular y googlearlo ahí, que peat moss es P-E-A-T-M-O-S-S. Pueden googlearlo y ponerlo ahí para investigarlo más tarde. Es turba rubia, lo que decimos en español. Es un producto de la minería a cielo abierto. Los invito a todos también a ver que nos están metiendo el golazo de que nos van a aprobar el contrato minero. Y ahí Juan Diego está defendiendo los colores. Eso básicamente es pre-carbón. Es el material vegetal que ha sido compactado a través del tiempo en ciertas áreas geográficas donde el suelo se congela y se llama permafrost. En esas zonas tú puedes cosechar el material vegetal de hace cientos de años, miles de años atrás, y usarlo como turba para producción agrícola. El tema es que, como toda actividad de minería a cielo abierto, tiene impactos ambientales graves. Pero si no te importa el impacto ambiental, si comes las cosas con sangre de niños y estás perfectamente feliz con eso, es la opción más precio-calidad que puedes, con una relación precio-calidad que puedes obtener en Panamá. ¿Dónde lo obtienes? En Discovery, en Rivasmith. El tema es que te venden pacas gigantescas. O sea que son... Es un desembolso como de 56, 60, hasta a veces ciento y pico dólares, pero es material de excelente calidad. Después del peat moss o la turba rubia, viene la turba de coco, que es un poquito más costosa, pero es muy sostenible. Si la compran de amigos a nosotros, como Federico, es completamente hecha en Panamá por emprendedores panameños, libre de sufrimiento ajeno. Pero es un tantito más costosa. El pH todavía es medio ácido. Vamos a entrar en pH más tarde. Y luego vemos el tema de pH lo quiero tratar más adelante. Después de eso viene la cascarilla de arroz, que uno o puede ser uno de los más abundantes ahora, pero yo creo que eso no va a durar mucho tiempo más. ¿Qué pasa con la cascarilla de arroz? La cascarilla de arroz es muy abundante porque en Panamá se pila muchísimo arroz, pero también se usa mucho para la industria avícola. Sin cascarilla de arroz, en Panamá no se come pollo. Así que nuestra industria avícola depende en gran parte de esa cascarilla de arroz. Pero la cascarilla de arroz fresca, recién pilado el arroz, trae pedacitos de arroz, trae granos enteros, trae polvo de arroz, que en el momento que eso se humecta, se llena de agua, ese arroz en trozos se empieza a podrir y genera calor o genera ayuda a crear organismos patógenos que atacan a los cultivos. Por eso es que usar cascarilla de arroz como estructura para un sustrato debe hacerse solamente después de fermentarla. ¿Cómo la fermentas? Me preguntan. Súper sencillo. La mojas hasta que quede empapada y la dejas secar y la dejas fermentar por 2 semanas. No estoy seguro cómo los generación Z pueden lidiar con eso porque ustedes no están acostumbrados a esperar por las cosas. Pero bueno, las cosas buenas se esperan. La cascarilla de arroz, no, cuando se fermenta, no solamente pierde esta capacidad de hacerle daño al cultivo, adicionalmente, bajo el microscopio, la cascarilla de arroz, que está compuesta principalmente por sílice,
se transforma en una esponja miniatura. Es hermosa, es como si le salieran huecos por todos lados a medida que los organismos que se comen el polvo del arroz descomponen las moléculas menos duras de la cascarilla, como la celulosa y la lignina, y dejan solamente la sílice. Y esto lo transforma esa cascarilla de arroz en un elemento completamente diferente. Y mi favorito. ¿Por qué es mi favorito? Porque por ahora es barata, se puede conseguir relativamente gratis y es democrática. ¿Por qué digo que hasta ahora se puede conseguir gratis? Ha habido un boom en el uso de cascarilla de arroz fresca como un ingrediente de sustrato, incluso como mulching. Y esto ha dado pie a que muchas empresas que no saben lo que están haciendo, o peor aún, que saben perfectamente lo que están haciendo, ok, hay una buena pregunta ahí de Marjorie. Ahora déjame atender primero esto. Estas empresas están comprando grandes cantidades de cascarilla de arroz, la están poniendo fresca en bolsitas pequeñas y la están vendiendo barata. Porque la idea es vender insumos baratos. No sé por qué. Y al hacer esto, las personas simplemente están empeorando la situación actual. No solamente eso, sino también los molinos están empezando a cobrar más por el arroz, o sea, la demanda de arroz está aumentando y eso está causando problemas de abastecimiento para, por lo menos para mí, que soy un productor de sustratos de especialidad. Así que, habiendo dicho eso, pasamos a la pregunta. Michelle, ¿me ayudas ahí? Sí, bueno, antes de la pregunta de Marjorie, les estoy dejando en los comentarios algunos links que les pueden funcionar para expandir un poco lo que Carlos está mencionando sobre los diferentes tipos de materiales y también algunos procesos como el proceso de fermentación de la cascarilla de arroz. Así que para que estén pendientes. También puse una encuesta, pero creo que nadie ha visto, para conocer más o menos el nivel que tenemos aquí, ya que como la gran mayoría son de parte del grupo de CONAJUR, no tenemos mucha visibilidad de cuál es el nivel de expertise de los participantes y eso también nos ayudaría. La encuesta ahorita misma está activa. Así que bueno, pasando entonces a las preguntas, Mayor hizo una excelente pregunta que dice, mi mamá me regaló una bolsa de cascarilla de arroz que recogió en una montaña derramada en Veraguas. ¿Sirve? Ok. La primera pregunta, a caballo regalado no se le mira el diente. Si no sirve, uno hace que sirva. Y esa es otra cosa buena de los sustratos. No hay sustrato que no se pueda rescatar con suficiente paciencia. En el caso de cascarilla de arroz dejada al aire libre, en la montaña de Veraguas, en las planicies de Chiriquí, esa es posiblemente la mejor cascarilla, porque al estar expuesta a los elementos, expuesta a los organismos que hay en el aire y expuesta a la lluvia, ya se fermentó y seguramente ya está lista para ser usada. Aunque yo la miraría de cerca para estar seguro, la diferencia entre cascarilla de arroz fermentada y fresca es el color. La que está fresca es doradita, bien, bien, bien especial, mientras que la está fermentada se ve como apismolada, un chocolate más oscuro, más huecuda cuando bajo el microscopio. Así que sí, la respuesta a la pregunta es sí sirve. Excelente regalo, ojalá todos tuviéramos familiares así que nos regalaran cascarilla de arroz acá de la montaña. Yo sería tan feliz. Entonces, estamos hasta ahí claros de estructuralmente tres elementos que hacen un pote, que hacen un sustrato liviano, balanceado y estructuralmente correcto. Normalmente yo hablaría de arena para contrarrestar, porque también es abundante, también hace muy bien su trabajo, y al ser arena marina, arena de río, por la premisa anterior, que es que ustedes, cuando algo viene de un río,
de una vez tienen que asumir que viene contaminado. Y no deben usarlo. Por más que sea de confianza, por más que sea la finca de mi pasiero, no, no, simplemente no lo usen, evítense un problema. En cambio, la arena marina puede venir contaminada, pero los organismos que la contaminan son de medio salobre. En el momento que pasan a un medio de agua dulce o son irrigados con agua dulce, no son peligrosos para los cultivos. Pero conseguir arena, se va a tu a una ferretería, a un lugar así, para conseguir arena. El lado negativo de la arena es que es muy pesada. Muy, muy, muy pesada. Y bueno, lo bueno es que no se compacta. ¿Qué es compactación? Compactación es, no sé si ustedes llegaron a jugar con masilla, pero compactación es la capacidad de un material de apretarse y transformarse, en el peor de los casos, en masilla, básicamente. Y eso tiene que ver con el tamaño de la partícula. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de arcilla, no estamos hablando de un material específicamente, más estamos hablando de un tamaño de partícula. La arena también, no estamos hablando de un material específicamente, porque la arena puede ser blanca, puede ser negra, puede ser artificial. La arena es un tamaño de partícula. La arena es una de las partículas más grandes y la arcilla es una partícula más chica. A más chica la partícula, mayor su poder de compactación. ¿Qué es poder de compactación? Imagino que todos han visto esto en un pote. Cuando le echas agua al pote, la superficie está tan dura que el agua no penetra. El agua pega en el pote y corre para los lados. Eso es un sarcófago. Eso evita que las raíces de la planta crezcan. Y entonces las plantas se empiezan a degradar. Por eso que la gente dice, no, que la planta se está comiendo la tierra del pote, porque el nivel de la tierra bajó. No, la planta no se está comiendo el nivel, la tierra del pote, es que el sustrato se está compactando hasta formar una piedra, que es el sarcófago donde va la planta, y la planta eventualmente muere. Los sustratos con una buena estructura hacen esto muy lentamente, muy, 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 muy lento. Pueden pasar años sobre años antes de que se compacte. Y aquí es donde vienen dos adendas bien particulares que son muy populares entre los jardineros, pero que a mí me dan como que ñañara cada vez que alguien me pregunta por esos productos. El primero es la vermiculita, que no es tan popular, como el segundo, que es la perlita. Ambos son algún tipo de material pétreo. Por ejemplo, la perlita es básicamente popcorn de piedra. Y la vermiculita es un poquito más densa. Esa nada más se extrajo, no se le dio ningún valor agregado. Ambos cumplen un solo propósito, que es mejorar el drenaje. Cuando yo veo en los videos de TikTok, YouTube, donde sea, a una persona que está poniéndole perlita y vermiculita a una mezcla de sustrato, yo me golpeo la cara tan duro que refleja el dolor que le da a mi alma ver eso. Y cuando me golpeo la cara, digo, vamos aquí. ¿Por qué? Estás gastando dinero dos veces, pues ambos productos hacen exactamente la misma vaina. Y eso es algo que yo veo incluso entre los miembros del club más avanzados. Están usando dos productos diferentes que hacen el mismo trabajo sin entender por qué lo estás haciendo. La perlita y la vermiculita hacen el mismo trabajo. Y para qué joder, entonces, mira, ya le vas a echar carbón, pero por, en nombre de la agricultura, ¿por qué le vas a poner carbón? No entiendo, explícame qué hay en tu cabeza para ponerle carbón a un sustrato que ya está principalmente compuesto de dos elementos que drenan muy rápido. Y de ahí, eso es lo que les quiero enseñar a ustedes. Quiero que se lleven hoy que la estructura de un sustrato, si ya tiene pitmos, o tienes cáscara de arroz fermentada, o tienes turba de coco, uno, eliges uno de los tres.
pero no los tres, porque estás, ellos hacen el mismo trabajo y estás gastando plata y estás aumentando el costo de tu producto sin entender nada de por qué lo estás haciendo. Así que ya saben, cuando eligen un elemento estructural para mejorar el drenaje de su pote, eliges uno, no eliges seis, ni dos, ni tres, ni cuatro, uno solo. Y te vas con eso. Y ese es el 70% de tu mezcla. Y aquí es donde viene la otra parte importante. Ok, aquí voy a cerrar la parte estructural. ¿Alguien tiene una pregunta con respecto al tema estructural? Ahora dígame las preguntas. Michelle, tú viendo que hiciste una pregunta. Michelle, tiene una pregunta. Mi esposa es la que más pregunta me está haciendo. Dígame. Con relación al uso de diferentes productos, ¿no sería igual algo que a pesar de que no necesariamente uno elija un solo producto, sino varios, lo importante no sería mantener como la proporción entre el tipo de producto, o sea, si es de tipo estructural y yo quiero lograr que mi sustrato tenga un 60-70% de este tipo de materiales, yo puedo crear ese 70-60% con un poquito de cada uno de estos materiales? No. No, no, simplemente no. Yo estoy en contra de eso y no les voy a enseñar eso y ya, me niego a hacerlo. No, simplemente no, porque ustedes van a encontrar que ya va a ser difícil encontrar alguno de esos tres ingredientes. No es necesario que te hagas la vida de cuadro más buscando dos o tres ingredientes más. No tiene ningún sentido. No, ni ahora, ni nunca, ni en un futuro. A menos que quieras que tu sustrato se vea de una forma muy particular para venderlo más rápido. He notado que cuando un sustrato tiene esa estructura de Oreo triturada, negro con blanco, a las personas les gusta mucho y se vende mucho más rápido que un sustrato que tiene principalmente cascarilla de arroz. Esto ya son estrategias comerciales, esto ya haría otro costal. Aquí yo no me voy a meter en eso ahora mismo, no para esta charla, no hoy. Tengo que terminar esto y a confinar. No estoy de ánimos para meterme en una charla filosofal con respecto a cómo tú quieres que se vea tu producto para que se venda mejor. Eso haría en otro costal. Así que llévense esto en su cabecita. Uno de esos tres ingredientes, no los tres, no los dos, solamente uno. Y no se enreden con perlita, ni vermiculita, ni tonteriuita, ni nada de esas huevas. Pero más adelante vamos a hablar de carbón. Y porque vamos a hablar de carbón, tiene que ver con pH. Si no saben qué es pH, les recomiendo que lo googleen ahora. Voy a responder a la pregunta de Mary, voy a buscar un vasito de agua, googleen pH, si no saben qué es, y léanlo rapidito. Mary, ¿la pregunta? Una consulta, hablaste que la estructura, uno de los tres, y luego mencionaste arena, perlita y vermiculita. ¿Esto hace parte, pero es para el drenaje de la tierra, o también hace parte de la estructura? Esos son elementos estructurales, perlita, vermiculita y arena, pero no los incluí en los tres principales, que son turba rubia, peat moss, turba de coco y cascarilla de arroz fermentada, porque estas tres son más abundantes y más baratas que las otras. La arena no es tan barata nada, y la perlita y la vermiculita están a $5 la bolsa de 3 litros, o sea, ni el galón es, así que no son elementos baratos. No tiene sentido, si ya tienes un sustrato que es a punta de turba de coco, agregarle perlita. La perlita no está haciendo ningún trabajo ahí. Así que no sé si he sido lo suficientemente claro. Sí, correcto. Ok, entonces no usan ninguno de esos elementos. Para agregarle a los tres primeros, ya sabes, usan cualquiera de esos tres primeros. Alguno aquí no tiene acceso a ninguno de los tres elementos hablados.
¿No? ¿Todos pueden conseguir esos ingredientes? Gracias. ¿Marjorie? Sí, de los tres primeros sí. Ok, tienes acceso a los tres primeros, como tienes la manito alzada. Entonces, seguimos al otro 30% de la mezcla. La materia orgánica. La materia orgánica puede venir en muchas fuentes. A los amigos de Conajur los invito sinceramente a visitar nuestra página de YouTube, donde mi esposa ha documentado todo el proceso de hacer compost, a través del cual ustedes pueden fabricar su propia materia orgánica. Materia orgánica es material orgánico que se ha descompuesto a un punto que llega a una estructura coloidal que es más pequeña que la arcilla, y es un elemento que aporta lo que se llama la nutrición a los cultivos. ¿Ya todos googlearon pH? ¿Saben qué es pH? ¿Alguien no sabe qué es el potencial de hidrógeno? ¿No? Todos estamos claros del pH porque viene el atropello. De los tres elementos básicos que forman el 70% del sustrato, turba de coco y cascarilla de arroz, la única que no cambia el pH del medio es la cascarilla de arroz. La turba de coco y la turba de rubia acidifican el pH. Los suelos rojos panameños en su mayor parte son ácidos. Y la acidez es buena para algunos cultivos, mala para otras, es complicado. Pero en general, para cultivos en potes, tú quieres un pH neutral a ligeramente ácido. Cáustico, algo está jodido. Si el pH está muy alto, algo hiciste mal en esa mezcla. O algo la contaminó. Entonces, ¿qué he encontrado yo que funciona para asegurarnos que el sustrato esté casi siempre en un pH básico? El carbón. El carbón es milagroso en ese sentido. Y yo no uso esa palabra fácilmente. El carbón te va a reducir la dureza del agua de una solución o subir el pH solamente estando allí. Y es por eso que para mí es importante que toda mezcla de sustrato para venta venga con un tantito de carbón. ¿Dónde consigues este carbón? Cómpralo por ahí. Carbón de... Idealmente no quieres usar carbón de hacer barbacoa que venga con querosín. O sea, eso que viene ya con formita. Eso es el día que deberías evitar porque no quieras agregarle querosín al sustrato. Usas trozos de carbón natural, los partes en pedacitos y lo agregas al sustrato. Un trocito de carbón por cada pote es más que suficiente para mantener el pH en cierta condición. Adicionalmente a eso, el carbón cumple un papel aumentando la biodiversidad y el espacio habitable para microorganismos en un pote. Pero ese tema tampoco lo vamos a ver muy a profundidad hoy. En general, lo que quiero que se lleven es que el carbón es bueno en los potes. Así que el carbón, ya saben, todo sustrato que tengan, agréguenle carbón. Eso es lo mejor. Es como el ketchup para un mal arroz con pollo. Listo. Y seguimos con la materia orgánica. Aquí es donde la vaina se pone complicada. Porque la materia orgánica, por mejor que sea tu mezcla de sustrato, que tenga el mejor drenaje del mundo, sin la materia orgánica apropiada, las cosas no funcionan. Y aquí es donde viene la prueba del sabor. ¿Cómo obtienen materia orgánica? Lamento informarles que hay muy pocos vendedores de materia orgánica en Panamá que te vendan un producto de buena calidad. Y a eso súmale aquellos que producimos algo de buena calidad, que
al final termina siendo un poco caro. Por la cantidad de trabajo que requiere para mí hacer humus de lombriz, el humus de lombriz, que otro llamamos melange, es posiblemente el producto más caro que vendemos en la tienda. Pero es por mucho el mejor. Tú ves el cambio en las plantas en menos de una semana cuando tú usas humus de lombriz en los cultivos, especialmente el nuestro, que por motivos que no voy a explicar hoy, es mejor que el que venden nuestros colegas. ¿Cómo consigues material orgánico de buena calidad? Bueno, primero, ¿cómo evitas meter material orgánico de mala calidad? Tierra negra. Evita usar tierra negra de bolsa. En general, evítalo a toda costa. Pero si no puedes evitarlo y tienes que hacerlo, digamos que empezó el apocalipsis y tienes que cultivar comida para alimentar a tu familia, agarra tierra negra, zancóchala bajo el sol, ponla en una bolsa negra de basura, tírala sobre una hoja de zinc y deja que el sol la cocine por 2 días. Eso mató todo lo que había adentro y entonces la puedes usar como parte de tu mezcla. Otra forma de tener materia orgánica es a través del uso de ceniza, pero si usas demasiada ceniza, puedes cambiar el pH de un sustrato. Algo que viene bien balanceado es los restos de barbacoa. Al final de hacer una barbacoa, no solamente hay ceniza en lo que está en el fondo de la barbacoa, adicionalmente hay trocitos de carbón que no se quemaron. Y al usar este producto, está tremendamente balanceado. Es muy, muy bueno. Pero a menos que tengas un restaurante de hacer barbacoa con leña y carbón, no creo que tengas acceso a este material en volumen. Lo cual nos lleva a la última opción, que es hacerlo tú mismo, que es hacer compost. Mi esposa ha creado una serie de videos que te hablan completamente desde punto uno hasta la cosecha del compost. En un apartamento más chiquito que el closet de Rómulo. Entonces pueden irse ahí, revisar esos videos y ver cómo hacer tu propia materia orgánica. O comprarla. Si quieren, más adelante nos chatean o nos revisan y nosotros podemos abastecer la otra materia orgánica. De hecho, aquí viene la cuña, tenemos un sale de materia orgánica, una venta especial de materia orgánica durante todo el trimestre que queda del año, noviembre y diciembre, porque necesitamos liberar un inventario que tenemos ahí. Así que vamos a tener un lombriz vara vara estas semanas que vienen. Esta parte, la parte de materia orgánica, nada más es el 30% de la composición del sustrato. ¿Por qué? Como les dije, la materia orgánica va a venir en un tamaño de partícula coloidal. Y esto es muchísimo más pequeño que arcilla. Y como les dije, a más pequeña la partícula, mayor el poder de compactación. El poder de compactación es malo. Así que lo coloidal tiene que ser en cantidades pequeñas. Vamos a agregar 30% de materia orgánica al 70% de material estructural, y la materia orgánica no solamente cumple el papel de ofrecer nutrición a la planta, adicionalmente es el agente retenedor de agua. Este material es el que va a ser de esponja. Por eso digo que no más del 30%, porque esa es la cantidad ideal que funciona para casi el 100% de los cultivos comestibles en Panamá. Al menos que tengas algo que exija demasiado nutriente, ejemplo maíz, ejemplo arroz, que requieren cantidades astronómicas de nitrógeno, 30% de materia orgánica es suficiente. ¿Preguntas hasta ahí? Nadie. Me encanta. Seguimos. La tarea que tienen los miembros del club, y invito a los amigos de Conajur si quieren sumarse a eso, es la siguiente. Creen su propio sustrato en sus casas. Pongan una planta en él y tráigannosla o envíennos fotos o compártannos cómo les fue con su cultivo. Quiero hacer este ejercicio porque quiero generar en ustedes suficiente confianza en sus habilidades
para producir su propio sustrato, no solamente para autoabastecimiento. Me gustaría verlos hacer negocio con esto, vender sus propias mezclas, promocionar sus propias mezclas, hablar apasionadamente de por qué usan este u otro ingrediente. Y yo sé que me voy a agarrar la cabeza y me voy a patear los cachetes con la mano cuando escucha uno que otro amigo diciendo que está usando dos ingredientes que hacen lo mismo, el mismo sustrato, pero ¿saben qué? No importa. Si tenemos eso, es mucho mejor que el mercado que hay actualmente en Panamá, que es comprar y vender tierra negra cochino. Así que yo creo que pasar de sustratos overkill a sustratos overkill es mucho mejor que seguir lidiando con las porquerías que se ven actualmente en el mercado. Así que vi que hay un par de preguntas por ahí. Vamos a atenderlas. Una de Lía, la otra, yo no veo aquí la pregunta, no sé, esta vaina, tecnología no sea conmigo. ¿Cómo va la pregunta? Marelis, vamos a empezar con usted, pues. No sé si me podrían compartir el link de YouTube que ustedes tienen, del canal de YouTube de ustedes. Por supuesto, ahora te lo enviamos. Puedes encontrarnos como Planta Feliz en YouTube. Salimos ahí mismo de una vez porque somos con nombre loco. Y vas a ver el loguito de la lombriz con el palito. Ahí está, Michelle ya lo puso. Karen, levantó la mano. Gracias. ¿No se escucha, Karen? El micrófono lo tiene apagado. Ahora sí. Una pregunta. Básicamente yo puedo hacer un sustrato que solamente sea turba y carbón. Listo. Así. Y sería bien cool porque es un sustrato neutral para todo tipo de planta. Que pruebe con varios tipos de plantas en ese. Sí, puedes probar con varios tipos de plantas en ese. A ver cuál le gusta más. Es que sí. Una estructura de suelo un poco más dura. Otros quieren una suave. Exactamente. El tema es, al no ponerle materia orgánica, sí va a ser un cultivo que va a depender muchísimo de la fertilización. Pero puedes hacer perfectamente un sustrato neutral básico de carbón con un poquito de ceniza, con un poquito con turba. Perfectamente funciona. Ok, gracias. ¿Ya usted? ¿Marjorie? Yo tengo dos consultas. Una es, yo siguiendo un video de compost, en el video pues salía que había que echarle tierra. Y yo le eché tierra negra. ya la estrampé, ya la dañé. ¿Qué hago? ¿La saco? ¿La boto? Ponce que llevo como 20 días echándole que si repollo, que si zanahoria, que si la cáscara de la papa, que si huevo, que... Mira, Marjorie, lo bueno del compost es que no importa qué tan duro metas la pata, siempre se puede recuperar. Así que no es necesario que lo botes. Sí sería bueno, revísate el video de Michelle, que Michelle publicó en YouTube con respecto al compost, porque ella abordó el tema muy profundamente sobre cómo recuperar un compost que por algún u otro motivo se te dañó. Y siempre es recuperable. Pero para que se lleven todos algo importante, al compost nunca se le agrega tierra, de ningún tipo, ni microorganismos benéficos, ni microorganismos de montaña, ni tonterías. El compost, el primero que haces, es el más duro, porque no estás agregando nada para inocular, y después el segundo que haces, lo inoculas con el primero, y ya todo se vuelve más fácil. Pero, por ejemplo, traer microorganismos de montaña a un sistema de compost, nada garantiza que esos microorganismos van a sobrevivir ahí. Porque es el equivalente a que me agarres a mí y me tires en Calcuta. No, yo soy muy bueno sobreviviendo, pero no tan bueno.
Así que no hay nada que garantice que un microorganismo de montaña, un organismo eficiente, inoculado en un compost, va a sobrevivir. Así que yo diría que no es necesario ponerle nada de eso al compost. Elías, Listo. a la La gracia. otra consulta era, entonces, en ese caso, el carbón, ¿dónde lo consigo? En cualquier lado, el carbón, nada más que sea carbón de trocitos de madera y que sea sin aditivo de querosín. Lo consigues en Rivas Mil, lo consigues en El Rey, lo consigues en donde Ricky, cualquier lugar, cualquier carbón sirve. Lo más especializado es el carbón de cascarilla de arroz, pero eso, si vas a un molino de arroz, posiblemente te lo regale. Si están en Chiriquí, el molino, hay un molino por San Pablo Viejo, que tiran la ceniza de cáscara de arroz ahí mismo en la calle, y esa vaina es lo mejor. Dejaron de hacerlo en pandemia, pero imagino que ya debe estar de nuevo andando. El Lescano, Molino Lescano. Si alguien tiene algún familiar chiricano. Y listo, espero que eso responda la pregunta. Elías. Una rápida, en la proporción básica que diste de 70% estructural y 30% orgánico, para agregar carbón, ¿qué porcentaje o cómo lo agregarías ahí en esa mezcla? Buena pregunta. Yo generalmente mezclo el carbón en porcentaje de volumen. Como el carbón pesa muy poco y no, y realmente yo lo tiro casi en forma de polvo. Aquellos que, o sea, nosotros tenemos un stock bien grande de carbón en el búnker, así que si necesitan carbón en polvo, nosotros tenemos carbón en polvo baratito a 2 dolitas el litro. Yo lo hago por litro. Si es un pote de 5 galones, o sea, 20 litros, yo le pongo 1 litro de carbón mezclado en todo. Es el 1%. Pero no lo quiero, no quiero decir 70, 29, 1, porque es un poco complicado debido a que el carbón no agrega ni volumen ni agrega densidad. Así que sí es como que algo muy, muy básico. Lo bueno es que el carbón nunca te pasas de la mano. Tú puedes hacer un sustrato 100% carbón. Y no vas a tener problema con eso. De hecho, muchos sustratos otros son casi 100% carbón. Y no vas a tener problema con eso. Pero sí, básicamente tiene que ser como el 1%. Ahí Michelle me está diciendo que la prueba del puño, el puñetazo que me mete ahora, el puño es la prueba. En teoría, si ustedes siguen esta mezcla 70-30, la prueba del puño siempre va a salir bien. ¿Qué consiste la prueba del puño? Que tú tomas un poco de sustrato, como cuando éramos niños, y la aprietas. Al abrir la mano, no debe quedar un mojoncito, debe soltarse. Debe abrirse o con un toque leve debe abrirse. Pero si queda como un mojoncito y lo toca y se hunde en vez de abrirse, eso quiere decir que está desbalanceado. Un sustrato de pote, por más húmedo que esté, no debe formar un mojón al momento de apretarse. Y esto es un tema de desbalance estructural. Simplemente es un sustrato que a los pocos meses se va a transformar en una piedrita que va a aplastar las raíces de la planta. ¿Hasta ahí alguna pregunta con respecto al 30, 1, 70, que suma 101? ¿No? Qué bueno. Entonces, ya saben, miembros del Club de Huerteros y si quieren los amigos de Conajur pueden hacer la prueba, hagan sus propios sustratos. Yo los exhorto a emprender en el tema de hacer sustrato en Panamá, véndanle a sus vecinos, a sus comunidades, eduquen a sus familias, que dejen de usar porquería y empiecen a usar lo que ustedes hacen. Y yo creo que eso es mucho mejor que dejar que tres sinvergüenzas vendan todo el sustrato que se vende en Panamá y se queden con 1 millón de dólares todos los años.
porque son tres gatos que venden toda esta plata. Son Fosforito y dos más. Así que lo exhorto a incursionar en el tema de los sustratos para potes, porque posiblemente las líneas Planta Feliz se descontinúen cuando yo muera, lo cual me dijo una pitonisa que el año que viene. Así que estamos claros hasta ahí. Sin más, les agradezco mucho el tiempo que han tenido con nosotros el día de hoy. Miembros del club, pueden empezar ya su tarea. Saben, la próxima vez que nos veamos, me gustaría ver su sustrato que han adelantado, que han hecho. Y por favor, compartan sus experiencias en el grupo. Yo he estado un poco ocupado estas semanas, no he podido publicar mucho, pero hoy les tengo un material bien bueno con respecto a la cama elevada que construimos e instalamos hoy. Así que se la voy a estar llegando pronto. A los miembros de CONAJUR, mijos, vengan a visitar. Si no vienen, ustedes se están perdiendo. Ya se conectó mi esposa para terminar las palabras de salida. Y vamos por ahí. Listo, bueno, muchísimas gracias a todos los que asistieron a la noche de hoy. De todas maneras, esta sesión se grabó, así que se les va a compartir también el link para aquellos compañeros que no hayan podido conectarse a la sesión en vivo y también para los integrantes del Club de Huerteros que no se pudieron conectar en la noche de hoy. Para los integrantes del Club de Huerteros estaremos próximamente entonces ya coordinando la reunión presencial del mes. Militza tiene una pregunta. Era un emoji. Así que, a Marielis. Michelle, una consulta con respecto a lo de la grabación de la sesión. No sé si se la puedes hacer pasar a Belkis. Sí, sí. A través de Belkis se la haremos llegar. Ok, muchas gracias. Listo. Así que bueno, que tengan todos muy buenas noches. ¿Qué necesita? Que coloquemos los links. Ok. Les vamos entonces también a pasar algunos links junto con Belkis para que puedan entonces acceder a ellos y que puedan tener más referencia de lo que se conversó esta noche. Qué bueno, buenas noches. Que descansen. Buenas noches. Igual. Buenas noches. Chao. Chao. Chao.